Buenos días. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2023. Los datos de este trimestre marcan la tendencia del ciclo laboral de Castilla y León, que en el presente trimestre marcan el inicio de la tendencia positiva que habitualmente se prolonga hasta el tercer trimestre. Son unos datos que se han visto condicionados por una coyuntura nacional e internacional marcada por una serie de elementos que han frenado el ritmo de la recuperación del empleo y que, como hemos adelantado en las últimas comparecencias relativas al mercado laboral registrado, empiezan a dejar su huella en los datos socioeconómicos. Así, la IREF a día de hoy pronostica un exiguo crecimiento del 0,1% del PIB para el segundo trimestre económico en España. Otros indicadores, como la inflación subyacente, casi en el 6%, la inestabilidad política, contribuyen a la falta de impulso por el lado de la demanda pública y privada, lo que se refleja en los datos del mercado de trabajo. A ello hay hoy que añadir la progresiva pérdida de competitividad en la economía española, principalmente con respecto a los países desarrollados, sobre todo en materia de precios industriales, en precios de consumo, una tendencia que se inició hace dos años y que ha colocado nuestra economía a la cola del pelotón de la recuperación económica. La crisis internacional con el conflicto de la guerra de Ucrania vuelve a tensionar el sector agroalimentario por la falta de renovación del acuerdo de la Unión Europea con Rusia y los precios del petróleo repuntan al alza indicando la posibilidad de nuevas presiones altistas en los precios. Finalmente, la subida de los tipos de interés en la zona euro alcanza ya el 4% y estando previstas más subidas de tipos, lo que va a seguir impactando en la economía en todas sus escalas, desde las hipotecas hasta los precios de créditos a empresas y familias. Teniendo en cuenta todo esto, hacemos una valoración de la encuesta de población activa. En cuanto a la población activa, se sitúa en 1.111.000 personas en Castilla y León. En España, el número de activos se sitúa en 23.819.200 personas. En términos trimestrales, el número de activos aumenta en 4.300 personas. En España, la población activa aumenta en 238.600 personas. En términos anuales, el número de activos disminuye menos de un punto. En cuanto a la tasa de actividad, se sitúa en el 54,60% frente al 58,97% del conjunto de España. En términos trimestrales, en Castilla y León aumenta la tasa de actividad 0,26 puntos, mientras que en el conjunto de España aumenta 0,42%. En cuanto a la población ocupada, este segundo trimestre alcanza la cifra de 1.010.400 personas. En España, el número de ocupados se sitúa en 21.056.700 personas. Respecto al trimestre anterior, en Castilla y León, el número de ocupados aumenta en 17.400 personas, lo que supone un incremento del 1,75%. El dato intertrimestral de mejora de los ocupados se sitúa así en la media de la serie histórica de un segundo trimestre y supone el dato más alto desde 2009 para un segundo trimestre. En España aumenta el número de ocupados en 603.900 personas. En términos anuales, el número de ocupados también aumenta en 3.000 personas. El desempeño de la evolución del número de ocupados refleja claramente que las cifras que viene ofreciendo el mercado laboral registrado en términos de afiliación están en buena medida comprometidas por el sesgo estadístico que marca la utilización de la figura de los fijos discontinuos como contratos indefinidos. Según el INE, el número de horas trabajadas en total a la semana en el primer trimestre de 2023 fue de... 3,46% más que en el mismo periodo de 2019. Sin embargo, el número medio de horas de por trabajador ha disminuido pasando de 34,6 a 33,6 en el mismo periodo de tiempo. El Banco de España considera que tras la reforma laboral, el 40% de esta disminución obedece al incremento de los contratos a tiempo parcial, entre otras razones como el envejecimiento de la población o el incremento de los costes laborales. Ello incide necesariamente en la calidad del empleo, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno en funciones. En cuanto a los datos de paro, según la EPA, este segundo trimestre en Castilla y León, el paro se sitúa en 100.700 personas. En España, el número de parados se sitúa en 2.762.500 personas. Con respecto al trimestre anterior, el número de parados disminuye en 13.100 personas, lo que supone un descenso del 11,52%, siendo este porcentaje el tercer mayor descenso intertrimestral para un segundo trimestre. En España se produce un descenso similar en el número de parados. En términos anuales, el número de parados también disminuye en 13.700 personas, mientras que en el conjunto de España disminuye solo un 5,38%, situándose en 157.000 personas. Por tanto, en Castilla y León ha disminuido el número de parados casi el doble que en el conjunto nacional. Además, hay que destacar que se trata del cuarto mejor dato para un segundo trimestre de toda la serie histórica. situándose en la cota de los 100.000 parados, que habitual marca en Castilla, habitualmente perdón, marca en Castilla y León una barrera de fuerte resistencia debido a las características estructurales del mercado de trabajo en España, que muestra históricamente unas cifras estructurales más altas de paro que en el resto de los países de la Unión. En cuanto a la tasa de paro en Castilla y León, se sitúa en el 9,06, lo que significa que desciende 1,22 puntos con respecto al trimestre anterior y 1,13 puntos respecto al año anterior. La tasa de paro del conjunto de España es 11, del 11,6%, lo que supone un comportamiento de 2,5 puntos mejor que en Castilla y León. En todas las provincias se producen descensos de la cifra de paro, situándose la tasa de paro más baja en Segovia, en el 6,64%, un 7,67% en Burgos, por su parte Zamora con un 11,48% y Ávila con un 11,86%, reflejan las tasas más altas, pero no obstante mejoran su tasa de paro tanto en términos interanuales como trimestrales. El resto de las provincias de Castilla y León se encuentran con una tasa de paro inferior a la media nacional. Destacando Segovia con un 6,64%. Por último, es de destacar que el actual Gobierno en funciones pretende situar la cifra de pleno empleo por encima del 8%. Comúnmente se considera pleno empleo la utilización completa de la fuerza de trabajo, si bien en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos se viene considerando que entre un 3 y un 4% puede ser considerado pleno empleo. Con esta barrera del 8%, prácticamente todos los países europeos estarían en pleno empleo, excepto Grecia y España. Pero hay que recordar que países como Alemania se encuentran en el 2,9%, Dinamarca en el 2,4%, Hungría en el 3,9% y Polonia en el 2,7%. Por lo tanto, el Gobierno pretende encubrir en España que España se encuentra a la cola del desempleo maquillando burdamente la cifra de pleno empleo.